Hola a todos, bienvenidos a mi canal y en este vídeo vamos a hablar sobre en qué debemos fijarnos a la hora de elegir entre distintos modelos de tarjetas gráficas. No vamos a hablar sobre si es mejor una 1070 o una 1060, sino que vamos a hablar desde el punto de vista de si es mejor comprarse una Gigabyte G1, una Asus Strix, una MSI Gaming. Vamos a ver en qué debemos fijarnos para elegir entre distintos modelos de tarjeta gráfica. Para ello tenemos aquí desmontada una GTX 560 Ti. Es una gráfica ya algo vieja, pero las gráficas actuales son exactamente iguales, es decir, los disipadores son prácticamente iguales, el PCB es igual, funcionan igual las tarjetas gráficas de ahora. Por lo tanto, nos va a servir como ejemplo para lo que vamos a decir en este vídeo. Vamos a empezar hablando por el PCB. ¿Qué es el PCB? El PCB es esto que tenemos aquí. Es donde van montados todos los componentes de nuestra tarjeta gráfica. Vamos a empezar hablando de la alimentación. Como veis en esta gráfica tenemos dos conectores de 6 pines, que son estos de aquí. Un conector de 8 pines nos puede proporcionar 150 vatios. Un conector de 6 pines como estos de aquí nos puede proporcionar 75 vatios. Y el puerto PCI nos proporciona otros 75 vatios. Por lo tanto, ¿qué es lo mejor? ¿Cuántos pines necesito en mi tarjeta gráfica? Pues eso depende de qué gráfica sea. Vamos a poner por ejemplo el caso de la RX 480 porque se ve muy claro. El modelo de referencia traía solo un conector de 6 pines. Por lo tanto, podíamos proporcionar a la gráfica 150 vatios, 75 del conector de 6 pines y 75 del puerto PCI. La RX 480 consume unos 140-150 vatios. Por lo tanto, prácticamente la gráfica se chupa todo lo que podemos aportar. ¿Qué implica esto? Que si por ejemplo queremos hacer overclock, no vamos a poder subir mucho la gráfica, porque nada que la subamos, el consumo va a subir. Y tenemos el límite de 150 vatios, no nos podemos pasar de ahí. Por lo tanto, a nada que la subamos, nos vamos a pasar esos 150 vatios y el overclock se va a volver inestable porque no podemos alimentar la gráfica. En cambio, los modelos de las distintas ensambladoras vienen con un conector de 8 pines. Por lo tanto, tenemos 150 vatios del conector de 8 pines y 75 vatios del puerto PCI. Por lo tanto, podemos dar a la gráfica 225 vatios. La gráfica, como hemos dicho, consume unos 150. Por lo tanto, ya tenemos ahí un buen margen para hacer overclock. Y aunque no queramos hacer overclock, tener un margen siempre es bueno. Por ejemplo, en la 480 de referencia, al principio hubo problemas porque la gráfica consumía más de lo que debía. Chupaba el puerto PCI más de 75 vatios y AMD tuvo que sacar drivers para acapar el consumo y que no chupara más de lo que debería. Por lo tanto, siempre es bueno tener un margen, y si queremos hacer overclock, pues necesitamos un margen mayor. Por lo tanto, si tenemos una gráfica de unos 150 vatios, lo ideal sería tener un conector de 8 pines para tener 225 vatios. Si tenemos una gráfica que consume, por ejemplo, 220 vatios, pues lo ideal sería tener, por ejemplo, un conector de 8 pines y otro de 6 pines, para que podamos proporcionar a la gráfica 300 vatios y tener un buen margen, tanto para hacer overclock como para no tener problemas. Por lo tanto, al elegir un modelo de tarjeta gráfica siempre tenemos que mirarnos en qué conectores trae y si van a ser suficientes para lo que queremos hacer con ella. Respecto a alimentación, lo siguiente en lo que tenemos que fijarnos es en las fases de alimentación. ¿Qué son las fases de alimentación? Las fases de alimentación son esto que tenemos aquí. Estas fases de alimentación lo que hacen es transformar el voltaje que le entra por el conector al voltaje que necesita el núcleo de nuestra gráfica, bueno, el núcleo y las memorias. Por lo tanto, son un componente muy importante de nuestra tarjeta gráfica, porque son lo que la alimenta. En el caso de una gráfica que tenga dos fases de alimentación, una de ellas va a trabajar el 50% del tiempo y la otra va a trabajar el otro 50% del tiempo. En el caso de esta gráfica tenemos 6 fases de alimentación y luego tenemos una para las memorias. Por lo tanto, al tener 6, cada una de ellas va a trabajar mucho menos tiempo que si tuviéramos 2. Por lo tanto, cuantas más fases de alimentación tengamos, menos carga tendremos, trabajarán durante menos tiempo. Por lo tanto, tendremos menores temperaturas, tendremos más durabilidad, porque trabajarán menos, y nos proporcionará un voltaje más estable. ¿Por qué queremos un voltaje estable? Porque nos va a permitir un mejor overclock. Cuanto más estables sean los voltajes que le proporcionamos al núcleo, mejor será el overclock que podamos conseguir. Cuando miréis modelos de tarjetas gráficas, veréis que os sale algo así en las especificaciones como 8 más 2 fases de alimentación. ¿Qué significa eso? Pues significa que tenemos 8 fases para el núcleo y 2 fases para las memorias. Las memorias consumen muy poquito, por lo que no necesitamos muchas fases. En el caso de esta gráfica tendríamos 6 más 1,
porque tenemos 6 para el núcleo y una para las memorias. Si no salen las especificaciones, porque no siempre aparece, podéis buscar alguna foto del PCB, de alguna review o que haya colgado por internet y podéis contarlas. Ya veis que es muy fácil distinguirlas. Son esto de aquí y esta de aquí, se ven muy fáciles. Eso sí, tener más no siempre es mejor, tiene que ser de calidad. De nada nos sirve tener 10 fases si luego van a ser de muy mala calidad. Eso sí, las gráficas que vienen con muchas fases de alimentación suelen ser las gráficas tope de gama de cada ensambladora. Por lo tanto, traen buenos materiales y la calidad de las fases no suele ser un problema. Por lo tanto, tenemos que fijarnos en cuántas fases de alimentación trae cada modelo y cuantas más tengamos, mejor. Los modelos de referencia ya traen las suficientes fases para que la gráfica trabaje bien, lo tienen calculado y con las fases que trae trabaja bien. Pero si queremos hacer un overclock muy alto, necesitaremos más fases de alimentación. Y aunque no queramos hacer un overclock muy alto, cuantas más fases tengamos, como hemos dicho, menos será la temperatura, menos tiempo trabajarán, por lo tanto también nos interesa tener más fases. Eso sí, si no vas a hacer overclock, no te compres, por ejemplo, la Classified, que trae 14 fases de alimentación, no necesitas tanto. Las gráficas de referencia, por ejemplo, en el caso de la 1080, las gráficas de referencia traen 5 más 1, pues los modelos que traen 8 más 2, por ejemplo, ya tienes ahí de sobra. Y si buscas overclock extremo, pues ya te vas a tener que ir a una Classified que trae 14, o creo que la Hoff traía 16, una cosa así. Vamos, una burrada, pero eso para uso normal no te interesa tanto, porque lo vas a desaprovechar. Lo siguiente de lo que vamos a hablar es del núcleo de nuestra tarjeta gráfica. Lo primero que hay que decir es que todas las gráficas, por ejemplo todas las 1080, tienen todas el mismo núcleo, no cambia nada. Van a rendir todas lo mismo, a igualdad de frecuencias, evidentemente. Lo que cambia entre unas y otras son las frecuencias a las que viene. Cada ensambladora le mete un overclock diferente. Tenemos que ir a por la que tenga las frecuencias más altas. Todo depende de nuestras necesidades y nuestro conocimiento. Una gráfica a mayores frecuencias no os asegura un mayor overclock. Solo nos va a asegurar que va a ser estable a las frecuencias que viene de fábrica. Por ejemplo, si buscamos el modelo que tenga un mejor overclock, realmente las frecuencias de fábrica no es algo que nos interese mucho. Además, si sabemos de overclock, las frecuencias de fábrica tampoco nos interesan porque nosotros mismos podemos poner las frecuencias que queramos. Si un modelo viene a menos frecuencias que otro modelo, no pasa nada, la overcloqueas tú y ya está. En el caso de que no queramos hacer overclock, porque no sabemos o porque simplemente no queremos perder el tiempo en eso, queremos solo jugar, pues entonces sí que nos interesaría comprar una gráfica que venga con frecuencias muy altas, porque realmente hay una diferencia. Por ejemplo, en la 1080, las de referencia se ponen a unos 1800, 1900 MHz, mientras que la que tengo yo aquí, la Asus Strix, se pone a más de 2 GHz de fábrica. Por lo tanto, si no vamos a hacer overclock, igual nos interesa comprarnos uno de los modelos que viene muy subido para que nos dé el máximo rendimiento. Si vamos a hacer nosotros overclock, nos da igual, la ponemos a las frecuencias que queramos. La diferencia de rendimiento realmente no va a ser muy grande, es decir, entre la que venga menos frecuencias y la que venga más, no va a haber más de 5 FPS de diferencia. Pero bueno, hay una pequeña diferencia de rendimiento que siempre vienen bien, en un par de FPS más. En el caso de que queramos comprar el modelo que mejor overclock puede conseguir, lo que tendríamos que irnos es a gráficas bineadas, es decir, gráficas que han sido testeadas y sabes que es un chip bueno lo que te llega. Por ejemplo, las Kingpin de Edga, que puedes comprar por el ASIC, y las demás ASIC han probado que son chips que suben muy bien con overclock. Por lo tanto, estos son los únicos tipos de gráfica que nos aseguran buen overclock, pero cuestan un pastón. Otra cosa que hay que tener en cuenta es que las ensambladoras normalmente tienen varios modelos. Tiene un modelo con las frecuencias más altas y un modelo con las frecuencias más bajas. Lo que suelen hacer muchas veces es ir probando todos los chips y los que son estables a las frecuencias de su modelo con las frecuencias más altas, pues se convierten en ese modelo. Y los que no son estables, pues se convierten en el modelo inferior. Por lo tanto, muchas veces comprarte la gráfica con frecuencias más altas de una ensambladora te puede proporcionar un mejor overclock. Aunque esto no es algo seguro, muchas veces se ve gente que se ha comprado el modelo barato y consigue mejor overclock que gente que se ha comprado el modelo más caro. Pero bueno, muchas veces hacen esto, sobre todo cuando el stock de gráficas es limitado. Es algo a tener en cuenta si buscas overclock. Y después de hablar del núcleo, vamos a pasar a hablar de las memorias, que son estos chips que tenemos aquí. Realmente en las memorias no hay mucho de lo que hablar, salvo las distintas marcas que tenemos. Actualmente, en memorias GDDR5, la mejor marca es Samsung. Tiene las memorias que más overclock soportan, las que tienen mejores latencias, por lo tanto rinden mejor que el resto. Y luego también tenemos las Inix, que también son muy buenas, aunque se han quedado un pasito por detrás de Samsung. Y luego tenemos las marcas Elpida y Micron,
que pertenece a la misma empresa, y de estas tenemos que alejarnos lo máximo posible. Estas memorias son de bastante mala calidad y dan bastantes problemas. Por ejemplo, a AMD con las HD7000, las memorias Elpida les dio un montón de problemas, porque tenían falseadas las especificaciones, decían que funcionaba una frecuencia, en realidad funcionaban a otra, había craseos, pantallazos azules. Y ahora en la GTX 1070, algunas ensambladoras, como han visto que hay muy pocas memorias Samsung, han decidido meter Micron y también están dando problemas. Son más lentas que las Samsung, las BIOS están preparadas para las Samsung y al meter las Micron hay gente que ha tenido problemas, y de hecho han sacado BIOS específicas para las GTX 1070 que tienen memorias Micron. Por lo tanto, tenemos que fijarnos siempre en intentar comprar una gráfica que traiga modelos de VRAM buenos. Aunque en el caso de las 1070, por desgracia, las ensambladoras no tienen un modelo con Micron ni otra con Samsung. Simplemente es una lotería lo que nos toque. Aunque por suerte las memorias Micron las están metiendo solo en las gráficas para Asia, y a Europa han llegado muy 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 poquitas 1070 con memorias Micron. Por ejemplo, en el caso de las 980T había modelos que sabías que traían Samsung porque lo ponían en las especificaciones, y modelos que sabías que tenían memorias Enix. Los modelos que traían memorias Samsung traían mejores memorias, por lo tanto era algo a tener en cuenta. Creo que traían memoria Samsung solo la EPGA Kingpin, la HOV y la Gigabyte Extreme Gaming, el resto traían Enix. Pero bueno, tanto Samsung como Enix son buenas, y en el caso del PIDA y Micron tenemos que alejarnos de ellas. No en el caso de las memorias GDDR5X, solo tenemos como fabricante Micron de momento, todas las 1080 y Titan traen memorias Micron. Antes has dicho que las Micron son muy malas, dan problemas, pues en el caso de las 1080 y las Titan no han dado ningún problema, las memorias Micron van bastante bien. Pero bueno, decían que podían llegar a 12 GHz, al final se han sacado a 10, así que seguramente se han capado un poquito para que no haya problemas. Y en el caso de memorias HBM, solo tenemos de momento a Enix como fabricante. De hecho, la razón por la que Enix se ha quedado por detrás de Samsung en GDDR5 es porque Enix se ha centrado en HBM, que son memorias mucho más modernas y rápidas. Y las únicas gráficas que traen memorias HBM de momento son la Fury y la Fury X, y son de Enix porque no hay otro fabricante. Luego también tenemos algunos modelos de distintas ensambladoras, por ejemplo las Zotac, donde les meten overclock de fábrica a las memorias. ¿Es importante esto? Pues realmente el overclock que le meten de fábrica es muy 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 pequeñito. Por ejemplo, las 1070 creo que vienen a 8200 MHz y tú con el overclock las puedes poner a 9400. Por lo tanto, ese overclock de fábrica que traen es tan pequeñito que realmente da igual. No es algo en lo que haya que fijarse. Y luego también, la última duda que suele haber respecto a las memorias es en los modelos que tenemos, por ejemplo, 1060 de 3 GB y 1060 de 6 GB. ¿Cuál me compro? Pues en mi experiencia siempre es mejor irse al modelo de más gigabyte, porque el modelo de menos siempre se suele quedar antes obsoleto. Ahora igual dices, más de 3 GB para 1080p no los necesito, no merece la pena los 6 GB. Ahora no los necesitas, pero en unos años igual sí los necesitas. Y de hecho, con las gráficas estas que suelen tener la mitad de VRAM, siempre ha pasado lo mismo, siempre se han acabado quedando sin VRAM. Por lo tanto, siempre intentar ir al modelo que más VRAM tiene. Y después de hablar sobre todo lo que tenemos en el PCB, vamos a hablar sobre el disipador. Aquí tenemos el disipador de esta gráfica. Entonces, ¿qué tenemos que fijarnos aquí? Lo primero en lo que nos vamos a fijar... Lo primero en lo que nos tenemos que fijar es en los headpipes. ¿Qué son los headpipes? Los headpipes son estos tubos que veis aquí. ¿Qué hacen estos tubos? Los tubos estos lo que hacen es repartir el calor por la gráfica. Como veis, salen todos de aquí, del núcleo, aquí está puesto el núcleo de la gráfica, y lo que hacen es transferir el calor por todo el disipador. En el caso de esta gráfica, como veis, tenemos 4 headpipes, y evidentemente cuantos más tengamos, mejor, porque mejor se repartirá el calor. De hecho, cuando una ensambladora tiene un modelo que es más caro que otro, por ejemplo, en el caso de Gigabyte, en la 1080 G1 tenemos 3 headpipes, y en la 1080 Extreme tenemos 6, tenemos el doble. Por lo tanto, el calor se va a repartir mucho mejor y vamos a tener mejores temperaturas. Por lo tanto, es algo en lo que hay que fijarse. Cuantos más tengamos, mejor. Luego también tenemos que fijarnos en las aletas, es decir, en cada una de estas tiras que tenemos aquí. Aquí en lo que hay que fijarse es en la densidad. Cuanto más justitas estén y más tengamos, mejor. Volviendo a Gigabyte, aquí tenemos el ejemplo de la 970 G1, que como veis, las aletas están bastante separadas, y aquí tenéis el ejemplo de la GTX 980T G1,
donde veis que la densidad de las aletas es mucho mayor. También hay que decir que la 970 consume la mitad que la 980T, pero como veis el disipador de la 980T es mejor. Y luego evidentemente el tamaño, cuanto más grande sea el disipador, pues más zona de disipación vamos a tener y mejor rendimiento vamos a tener. Eso sí, de nada nos sirve una gráfica enorme si luego solo tiene un headpipe y las aletas están separadas 2 centímetros. Y respecto a la refrigeración, una cosa muy importante y que muchas veces no se tiene en cuenta es que en la gráfica no solo hay que disipar el núcleo, tenemos también el VRM o las fases de alimentación que hay que disiparlos porque estos están transformando electricidad y se calientan mucho, y las memorias. Por ejemplo, en el caso de esta gráfica tenemos aquí un pequeño disipadorcito para las fases de alimentación. Hay gráficas que no traen nada para disipar la temperatura generada por las fases de alimentación y se llegan a ver casos en los que sube a más de 100 grados la temperatura. Por lo tanto, debemos fijarnos en que traigan algo para disipar la temperatura. Algunas gráficas traen como estas un pequeño disipadorcito. Otras tienen aquí una tira metálica que toca las fases de alimentación y transfiere el calor al disipador para refrigerarlo. Y bueno, otras traen una especie de placa. Una especie de placa metálica que cubre todo el PCB y ayuda a aumentar la superficie de disipación y también ayuda a bajar las temperaturas. Por lo tanto, siempre hay que fijarse que tengamos algún tipo de refrigeración para el VRM. Pero también hay que disipar las memorias. En el caso de esta gráfica, no trae absolutamente nada para disipar las memorias. Y eso puede dar problemas. De hecho, recuerdo la GTX 770 de Asus, que dio muchísimos problemas a mucha gente y la mitad de esas gráficas ya han muerto, porque no traían ningún tipo de refrigeración para las memorias. Las memorias normalmente son muy sensibles al calor. Cuando se calientan mucho, se desestabilizan y empiezan a funcionar mal, nos van a dar problemas, van a aparecer manchas moradas por la pantalla, puede crashear directamente y con el tiempo acaban estropeándose. Por lo tanto, hay que fijarse también en que la gráfica tenga algo para disipar las memorias. Muchas veces lo que hacen es, esta zona, que es lo que cubre el núcleo, lo hacen mucho más grande y así también toca las memorias y disipan el calor que generan. Y otras lo que hacen es, como he dicho antes, poner una chapa por aquí para aumentar la superficie de disipación y también ayuda bastante a bajar las temperaturas. Sea el método que sea, nos hace falta algo para refrigerar tanto el VRM como las VRAM, porque el núcleo no es el único que se calienta. Por lo tanto, es algo muy importante lo que hay que fijarse, porque ya hemos tenido muchos casos de gráficas que han dado problemas precisamente por no disipar bien el VRM o las memorias. Y en cuanto a los ventiladores, si os ponéis a mirar gráficas, vais a ver que cada uno tiene los ventiladores diferentes. Estas los tiene así, otras tienen una forma diferente. Realmente eso es poco importante, no afectan demasiado. Cada una pues ha hecho su diseño y todos funcionan bastante bien. En lo que sí que nos podemos fijar es en los rodamientos de los ventiladores. Algunas gráficas vienen con rodamientos de doble bola. Esto que nos proporciona es una mayor durabilidad. Realmente todos los ventiladores tienen una durabilidad muy alta y es muy raro que a una gráfica se le estropee un ventilador. Pero en el caso de que tengamos una gráfica trabajando 24 horas los 7 días de la semana, por ejemplo minando Bitcoin o algo así, pues nos puede interesar un ventilador con rodamientos de doble bola porque nos va a durar más tiempo. Aunque para el uso común no importa demasiado, sobre todo ahora que todas las gráficas tienen el modo Silent, en la que los ventiladores se apagan cuando la gráfica no tiene trabajo. Por lo tanto no nos importa demasiado porque los ventiladores trabajan muy poquito. Pero si vamos a tener nuestra gráfica, por ejemplo, renderizando todo el día o minando Bitcoin o algo de eso, pues nos interesan los ventiladores de doble bola porque tienen más durabilidad. En el caso de las 1080, bueno, todas las gráficas Pascal, creo que solo MSI y EDGA traen este tipo de ventiladores. El Asus Strix que tengo ahí atrás no trae ese tipo de rodamiento. Y bueno, el resto no he mirado, pero creo que solo EDGA y MSI tienen. Pero bueno, eso es fácil de mirar, os vais a la página y os lo van a poner ahí en grande. La publicidad, van a poner doble bola en gigante. Y bueno, también hay que fijarse en el ruido que saca la gráfica. Realmente esto es difícil de ver porque no suelen poner eso en las especificaciones. Y verlo por reviews también es muy difícil. Pero bueno, siempre te puedes hacer un poco la idea. En la review suelen poner los decibelios y te puedes hacer un poco la idea. Aunque bueno, hoy en día todas las gráficas son bastante silenciosas. Y bueno, disipadores solo al lado de estos, que tienen ventiladores, porque es lo más común, el 99% de las gráficas que se compra la gente son como esta. Pero si os interesa saber un poco sobre gráficas híbridas, refrigeración líquida y tal, hice un vídeo hace tiempo, de hecho es el primer vídeo que subí a mi canal, que os dejaré por aquí, y ahí hablo de los distintos tipos de sistemas de refrigeración que hay para gráficas. Los híbridos, refrigeración líquida, turbina, y ahí podéis ver los pros y los contras de cada uno.
Y bueno, por último, otra cosa que debemos fijarnos evidentemente es el tamaño de la gráfica. No nos vamos a comprar una gráfica enorme y que luego no podamos meterla en nuestra caja, que no entre. Así que siempre hay que mirar las dimensiones de la gráfica y ver si nos cabe. Otra cosa bastante importante, sobre todo en gráficas muy grandes, son los backplates. En esta gráfica no tenemos backplate, como veis todo esto está descubierto. Pero algunas gráficas, como la Strix que tengo ahí, traen un backplate como este. Aquí estáis viendo el de la 780 Ti Classified que tuve hace un tiempo. La gráfica la vendí, pero el backplate aún lo tengo. Y como veis, esto se coloca en la parte de atrás de la gráfica. Bueno, hasta le queda muy grande, pero se colocaría aquí. Y esto nos proporciona varios beneficios. Lo primero, evita que la gráfica se doble. En gráficas muy grandes, por ejemplo la Strix que tengo aquí, como es muy larga, con el tiempo tienden a doblarse. Entonces los backplates lo que hacen es evitar que se doblen. También protegen la gráfica. Es decir, por ejemplo, manipularla es mucho más sencillo. Si queremos coger esta gráfica con las manos, hay que tener mucho cuidado de cogerla por los bordes y no meter aquí la mano de golpe porque te puedes cargar algo. En cambio, si tiene un backplate, pues puedes cogerla bastante, de forma bastante más sencilla. Para sacarla y tal está mejor. Y el polvo también, se va a quedar todo el polvo en el backplate y para limpiarla va a ser fácil. Coges el trapo, se lo pasas por aquí y ya está, no hay problema. Limpiar esto es mucho más difícil, porque cuando pases el trapo por aquí te vas a llevar algo enganchado seguro. Y bueno, en este caso, en el caso del disipador del backplate de Edga, si veis aquí tiene como una especie de gomitas, y lo que hacía esto era tocar el núcleo de la gráfica por detrás. Como veis aquí, esto es la parte de atrás, aquí está el núcleo, esto es la parte de atrás, entonces estas gomitas tocarían eso y ayudarían a disipar el calor generado por el núcleo. Y la verdad es que funciona bien. Yo cuando se puse a 780T bajaron las temperaturas hasta 5 grados. Por lo tanto está bastante bien. Aunque por desgracia casi ninguna ensambladora tiene backplates que ayuden a refrigeración. Normalmente solo los ponen por encima para sujetar la gráfica y ya está. Pero bueno, en el caso de Edga está muy bien porque también servía para disipar. En gráficas de gran tamaño, yo la verdad es que hoy en día ya no me compraría una sin backplate. De hecho, ya prácticamente todas traen backplate. En Pascal creo que no hay ningún modelo sin backplate. Así que eso está bastante bien. Hace unos años muy pocas traían. Y es algo a tener en cuenta. Si os compráis una gráfica grande, que tenga backplate. Otro factor en el que hay que fijarse, que ya no tiene que ver con la tarjeta gráfica en sí, es en la garantía. Hay ensambladoras que ofrecen distintos años de garantía. Por ejemplo, Edga ofrece 3 años, Zota creo que ofrecía 5, XFX durante un tiempo ofreció garantía de por vida, luego se dieron cuenta que aquello era una ruina y lo quitaron, creo que ahora tienen 5 años también, y el resto normalmente dan 2. Por lo tanto es algo en lo que fijarse, y luego también el servicio de atención al cliente que tienen. Aquí es donde Edga brilla. Edga tiene probablemente el mejor servicio de atención al cliente dentro del mundo de la tecnología, no solo de tarjetas gráficas. Por ejemplo, te compras una gráfica de Edga y tienes 3 meses para saltar a una superior. Es decir, si te compras la 1080 y de repente sale la 1080T y la quieres, pues podrías saltar a la 1080T pagando la diferencia, creo que un poquito más, y te la cambio por la 1080T. Eso es una pasada. Aunque solo tienes 3 meses, si pusieran más serían a la ruina. Pero es algo que está muy bien. También cualquier problema que tengas con una gráfica Edga, hablas con ellos y te lo resuelven. Te dan otra gráfica si hace falta, y una de las razones por la que Edga vende tanto es por la garantía que tienen. Por suerte en Europa normalmente las tiendas se hacen cargo de la garantía. Es decir, si tú te compras la gráfica en PC Componentes, se estropea, hablas con la tienda y te la devuelven o te devuelven el dinero y se encargan ellos. Pero por ejemplo en Estados Unidos tienes que hacer el RMA directamente con la ensambladora. Por ejemplo con Gigabyte o con Asus. Y algunas empresas tienen un servicio de atención al cliente bastante malo. Y por último ya tenemos algunos otros factores que realmente no importan demasiado pero podrían ayudaros a decidir. Lo primero, la estética de la gráfica. Realmente lo que nos importa en la gráfica es el rendimiento, que disipe bien y tal, pero la estética también tiene algo de importancia. Por ejemplo, mi ordenador, como veis atrás, es entero negro y rojo. Todos los componentes son negros y rojos. Y cuando compré la 1080, una de las gráficas que descarté al principio fue la Gamerock de Palik, porque era azul y blanca. Y meter en un ordenador que es negro y rojo una gráfica azul y blanca, pues quedaría desastroso. Sobre todo que tengo ahí la ventana y se ve y pues, siempre te gusta que quede bonito, ¿no? Pues, y la estética también es algo que a veces hay que fijarse un poquito. Realmente no te vas a comprar una gráfica porque sea bonita, pero que entre por los ojos siempre está bien.
Tenemos a veces también ensambladoras que regalan juegos o regalan monedas para algún juego. Y bueno, eso es algo que nos podría interesar. Si te compras una 1080 que te regalen un juego, realmente te da igual, porque con lo que cuesta la gráfica, pues un juego no es mucho. Pero si te compras una gráfica de 150 euros, por ejemplo, pues si te viene con el Battlefield 4, pues wow, está de puta madre. Y luego también a veces tenemos otros extras. Por ejemplo, la Gamerot de la que hablaba antes traía una especie de pantallita para poner aquí delante del PC. Y te decía la temperatura, la gráfica y todo eso, y eso es algo chulo que te puede interesar. Como con la estética, lo mismo, no te vas a comprar la gráfica por la pantallita esa, pero si estás en duda entre bastantes modelos, puede ser algo que te decida por esa gráfica. Y por último, las salidas de vídeo. Bueno, esta gráfica es un poco vieja, tenemos solo aquí el HDMI y esto es VGA, pero sobre todo ahora con temas de la realidad virtual, quizá nos interese tener dos HDMIs en vez de uno para conectar el Oculus Rift. O yo qué sé, tenemos una configuración de tres pantallas y queremos tener tres DisplayPorts. Y es algo en lo que fijarse, porque hay algunas ensambladoras que suelen meter más conexiones. Por ejemplo, en las Trix trae dos HDMIs para eso, para la realidad virtual. Y bueno, estas son las cosas en las que nos tenemos que fijar cuando queremos comprar un modelo de tarjeta gráfica. Si tenéis alguna duda, como siempre, podéis preguntarla en los comentarios. Y hasta el siguiente vídeo.